Pero hay cosas que no, no las entienden. Yo no las entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo lo que está pasando con los consulados dominicanos en Haití. ¿Alguien podría entender esto? Que los consulados están cerrados, pero siguen otorgando visas. Y si era que no lo sabían y estaban dando las visas porque nadie lo sabía, bueno, dirán, bueno, no lo sabía el gobierno, pero ya se enteró, porque hace unos días se publicó la información en una investigación que hizo el periódico Listín Diario. Pero a pesar de que se hizo esa denuncia, la situación no varió. Siguen los consulados vendiendo visas para República Dominicana. O sea, lo que estamos es hablando, pero no se está en la práctica resolviendo. No se está en la práctica deteniendo el flujo migratorio hacia República Dominicana. Porque el gobierno dice que está protegiendo la frontera, pero usted protege la frontera para que no pasen los ilegales, pero al que paga por una visa, usted lo está dejando entrar. ¿Y qué ha pasado? Muchos delincuentes que tienen en Haití cómo comprar la visa, la están comprando para cruzar al territorio de República Dominicana. Y están llegando hasta este territorio miles y miles de delincuentes que vienen a hacer de la suya. Y lo están haciendo por todas partes, porque lo están haciendo hasta de manera legal. ¿Por qué? Porque continúa el negocio, no el negocio, dice un amigo mío, el negociazo de las visas desde Haití sigue y sigue. A 2 semanas de que se publicara, hace 2 semanas, que se publicó el negocio de las visas dominicanas en Haití, que se ha convertido en un negocio muy jugoso. Agencias de viajes y buscones continúan ofreciendo la visa dominicana en redes sociales. De acuerdo con imágenes obtenidas por el Listín Diario, se han entregado presuntas visas reales expedidas a partir del mes de diciembre. Así como usted lo oye, visas en este mes de diciembre con los consulados cerrados. Una de las visas publicadas por un buscón indica que se habría expedido desde el consulado dominicano en Cabo Haitiano el 2 de diciembre de este año. Sin embargo, los 5 consulados dominicanos en Haití, Anzapitre, Belladere, Cabo Haitiano, Juana Méndez y Puerto Príncipe, así como la embajada de la capital haitiana, están cerrados desde el pasado 15 de septiembre, medida tomada por la Cancillería Dominicana debido al incremento de la violencia y la crisis en el vecino país. Una de estas agencias que sigue ofertando el servicio es Haidel Travel Agency, mencionada en el pasado reportaje por ofrecer hasta un 25% de descuento
para el fin de semana de Viernes Negro y el lunes cibernético. Hizo una oferta de una rebaja de un 25% el 28 de noviembre. Esta agencia, basada en Delmas, Puerto Príncipe, en Puerto Príncipe ya publicó a inicios de diciembre que estaba aceptando al menos 5 pasaportes para entregarlo con visa para enero del 2023. Es un orgullo para nosotros en Heidel saber que ante los ojos del Listín Diario, periódico dominicano, somos la agencia de viaje más prestigiosa de Haití. El problema de los visados dominicanos es y seguirá siendo un problema diplomático entre Haití y República Dominicana, publicó la agencia Heidel el 29 de noviembre. Otra de las agencias que continúa publicando la visa es IIN, Global Service, que publicó el 8 de diciembre la venta de visas dominicanas. Otro buscón publicó que los interesados por la visa dominicana pueden depositar el pasaporte antes del 20 de noviembre para recibirlo entre el 10 y el 11 de enero del 2023. Si pagan $550 por el documento. Óigame eso. Una investigación publicada por el Listín Diario indica que los consulados dominicanos en Haití emitieron 736.300 visas en 7 años y medio y solo rechazaron el 0.02% del total de solicitudes del documento consular. Los países a los que se le han negado más visas dominicanas han sido Venezuela, Cuba y China, según datos extraídos para esta investigación. Haití está en el cuarto lugar. Asimismo, fue publicado que en Haití existe un negocio paralelo o negro en la entrega de visas dominicanas y que agencias de viajes venden el documento a sobreprecio. Ahí se está negociando. Mientras más difícil la pone República Dominicana, más cuesta una visa. Los 5 consulados están cerrados, pero el negocio de la visa no. Y esto hace que muchos haitianos busquen ese dinerito y salgan a buscar esa visa para llegar a República Dominicana. Y esto se hace en medio de una situación en donde el gobierno dice que va a deportar a todos los indocumentados. Ahora, la pregunta viene. El que entra con una visa de paseo puede quedarse a vivir en República Dominicana. Ahí es que está el detalle. Le dan una visa de por vida, es cuando pagan $500 a los haitianos. Esa es una pregunta para que las autoridades nos digan, porque el que entró con una visa, de seguro que se le va a dar una oportunidad de estar un mes, pero no puede quedarse a vivir permanentemente en el territorio de la República Dominicana. Eso es lo que yo entiendo, pero no sé si será así o será de manera diferente. Ahora hay que investigar quién es que se está lucrando con esto de las visas con los consulados cerrados.